Hola, mi nombre es David Ramírez. Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Bienvenidos a Quinta La Toscana, Restaurante Campestre. Este es el restaurante Quinta La Toscana, ubicado en Tumbaco. Este restaurante empezamos con mi hermano hace 3 años atrás, pero hace 4 empezamos como una quinta de eventos. Entonces empezamos haciendo catering para todo tipo de eventos, matrimonios, bautizos, empresariales también. Pero siempre quisimos con él tener un restaurante. Entonces fue ahí cuando nosotros construimos esta cocina y empezamos a adecuar un poco el lugar para recibir a la gente. No tenemos un salón, pero tenemos todo el servicio se desarrolla al aire libre, entonces tenemos carpitas, tenemos las sillas campestres estilo vintage, entonces la idea es que recreen aquí un día de campo con sus familias. Es un restaurante para que ustedes puedan venir a quedarse todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Entonces tenemos animalitos como unos cerditos, tenemos patos, pavos, gallinas, gansos también. Entonces, justo con este enfoque, nosotros decidimos montar Quinta La Toscana con mi hermano. Pero es un restaurante que también y se involucra mucho toda la familia, mi mamá, mi papá. Por ejemplo, mi papá le encanta la naturaleza, él es el que ha sembrado prácticamente todos los árboles. Mi mamá nos ayuda en la parte legal, en la parte financiera. Y con mi hermano, entre los dos, mi hermano se llama Carlos Ramírez, entre los dos nos encargamos de todo lo que es el restaurante, todo lo que es la logística del servicio. Bienvenidos a la Cafetería Modelo. Estamos atendiendo de lunes a sábados de 8:30 a 6:15, domingos de 8:30 a 4 de la tarde. Cafetería Modelo. Síguela en sus redes sociales, en Facebook como Restaurante y Cafetería Modelo. Ubícanos en el Centro Histórico, Sucre 391 y García Moreno. Empezamos así con este enfoque, queríamos algo campestre, algo en el cual nosotros podamos rondar bastante también en las técnicas de cocción campestres, como es la parrilla, como son los ahumados, el horno de leña. Entonces nosotros cambiamos cada 6 meses cambiamos la carta en torno a estos técnicos de técnicas de cocción que yo mencioné hace un rato. Con mi hermano empezamos desde muy jóvenes en esta carrera. Siempre mi papá, me acuerdo, desde pequeño nos inculcó este tema de la cocina y él fue el que nos dio este incentivo a que los dos estudiemos gastronomía. Entonces estudiamos aquí, estuvimos en Bogotá también, yo estuve en Alemania y de ahí, bueno, regresamos y trabajamos aquí en algunos restaurantes con algunos chefs reconocidos de acá del medio y empezamos nuestro proyecto los dos. Sí, es prácticamente un restaurante familiar. Cada uno, como les comentaba, pone su granito de arena. Y vamos 3 años en los cuales poco a poco vamos conociendo un poco más del mercado. Estamos tratando de sacar cosas nuevas también. Estamos haciendo nuevas alianzas. Estamos ahorita trabajando con Epic Entertainment, que es una empresa de entretenimiento. Y estamos haciendo eventos temáticos. Tenemos, por ejemplo, el costeño, el colombiano, vamos a tener un Oktoberfest. Entonces la idea es que también darle esa versatilidad a la quinta. En Sport Billiards, alitas, hamburguesas, papas fritas. Diversión total.
El nombre de Quinta La Toscana surge por mis papás. De hecho, ellos, tengo un hermano que vive en Europa y cuando le van a visitar suelen viajar por allá. Les encantó el ambiente de La Toscana. Entonces, el restaurante se llama Quinta La Toscana más por su ambiente, por sus jardines, por sus árboles, porque ellos más o menos vieron, desde que empezamos a hacer este restaurante, vieron que hubo esa similitud, ese parecido. Y fue más por mis papás, nos motivaron a poner este nombre de Quinta La Toscana. No vendemos en sí comida italiana, pero sí tenemos guarniciones, por ejemplo risotto, tenemos pastas, pasta artesanal, polenta. Entonces, en sí la carta ahorita es una carta parrillera, de cortes a la parrilla, como T-bone, ribeye, tenemos trucha, tenemos colita de cuadril, tenemos picaña de res, de cerdo. Y esto va acompañado siempre con una ensaladita fresca de nuestro huerto. Tratamos de utilizar mucho los productos que la tierra nos da. Entonces aquí tenemos sembríos también de aguacates, tenemos ajís, mandarinas, limones, un montón de cosas que tratamos de utilizar también dentro de lo que preparamos. Entonces estas carnes parrilleras van acompañadas con guarniciones italianas como es el risotto, la pasta y la polenta. Entre otras, ¿no? Entonces, más o menos les explico estos platos que tenemos aquí. Esta es una trucha con una salsa de alcaparras y azafrán. Tenemos unas yuquitas fritas, estos son unos fideos de zanahoria y zucchinis salteados. Y siempre con el limoncito, que es el toque especial para las truchas. Y esto es un helado de aguacate y naranjilla con los aguacates cosechados aquí en la Quinta. También viene acompañado una salsa de vino y frutilla y para decorar una frutillita en abanico. Entonces, más o menos, este es el estilo de nuestros platos. La idea es ofrecer, como el restaurante tiene un ambiente campestre, la comida también va por ese estilo, como que una comida campestre y familiar. También tenemos opciones para vegetarianos, veganos y para los niños, que esto también siempre es importante, ya que es un campo que está creciendo muchísimo, el tema de los vegetarianos y los veganos. Entonces, también estamos preparados para poder ofrecer distintas opciones a las personas que tienen estas tendencias. Bienvenidos a Panadería Lucy. Estamos ubicados en Puembo, en la calle Julio Tobar García e Ignacio Gallardo, OE477. Atendemos de 6 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Te esperamos. Síguenos en Facebook y en Instagram como Micropanadería Lucy. Estamos en redes sociales, estamos en Instagram como La Toscana UIO y en Facebook como Quinta La Toscana Restaurante de Campo. ¿Por qué venir a Quinta La Toscana? Bueno, les hacemos la invitación para que vengan con su familia, con sus niños, con sus mascotas, también permitimos mascotas, a que vengan a pasar un día de campo al aire libre. Contamos con una granjita para los niños, tomamos todas las medidas de bioseguridad para que vengan a pasar un día seguro y tranquilo. Nosotros estamos ubicados en Tumbaco, en La Morita Baja, en la calle Boyacá, Quinta La Toscana, restaurante de campo. Y nuestro horario de atención es viernes, sábados y domingos
desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Estamos trabajando solo bajo reservas por el tema igual de los protocolos de bioseguridad por la pandemia. Nos tocó cambiar muchas cosas, ya antes teníamos un aforo de 300 personas sentadas. Ahora por seguridad nosotros preferimos recibir máximo hasta 70 personas. Entonces para eso y para poder seguir bien la logística, nosotros pedimos que nos hagan reservas con mínimo 24 horas de anticipación. Igual hacemos todo tipo de eventos. El hecho de que abramos solo fines de semana no quiere decir que no abramos otros días. Entonces, si es que por decir quieren hacer algún evento entre familia, un día jueves, un día miércoles, ustedes nos avisan con dos días antes y podemos personalizarles un menú y personalizar el evento. Entonces la idea es trabajar mucho con esto de la personalización, que cada evento, por más de que sea bautizos, matrimonios, puede que sea lo mismo, pero cada evento es diferente. Entonces ahí es donde nosotros queremos dar ese detalle de su identidad también en el evento que nosotros realizamos para ustedes. En Sport Billiards, diversión total. Pueden contactarnos para reservas al número 0984-676-112 o al 0999-931-395. Y aparte, en Gmail tenemos el correo que es latoscanauio@gmail.com. Aparte también, por este tema de la pandemia, tuvimos que reinventarnos un poquito, esta palabra que está de moda, y estamos realizando almuerzos saludables caseros a domicilio. Estamos trabajando solo en Tumbaco, Cumbayá y Puembo. Entonces la idea de esto es almuerzos en los cuales sea súper equilibrado nutricionalmente para subir las defensas y con eso estar un poquito más fuertes para este tema de la pandemia que nos ha golpeado a todos. Agradecemos a Petit Tours TV por la entrevista. Síguelos en todas sus redes y en su canal YouTube todos los días a las 20 horas.